Buenas noches, Córdoba. Buenas noches, cofrades. Buenas noches a todos y cada uno que me permitís una noche más abusar de vuestra confianza y entrar en vuestros hogares. Gracias por la repercusión que el primer programa del Cabildo tuvo en las redes y ha tenido en Córdoba. Gracias por confiar un año más en Mezquita Televisión y en lo que queremos llevarles a todos los cofrades de nuestra ciudad. Gracias de corazón, sean ustedes bienvenidos, sean bien hallados y tristemente no podemos empezar de otra manera que con el luctuoso golpe que nos hemos llevado todos los cofrades de Córdoba. Todos los que evidentemente queremos y amamos a las cofradías. Como un niño chico, estaba un hermano mayor hace 10 días, 15 días, recibiendo el respaldo del obispado y recibiendo el respaldo de sus hermanos para ser, durante 4 años, regir los destinos de su hermandad de la misericordia. Sobre todo en un año importantísimo para los hermanos de la misericordia. Sobre todo en un año, el próximo, que nuestro Santo Padre ha declarado como año de la misericordia, donde iba a presidir el Vía Crucis de Hermandades de la Agrupación de Hermandades de Córdoba. No nos queda más remedio que entender y comprender los destinos que el bendito Señor y su bendita Madre nos tienen reservado a todos. Por mucho que nos duela, lo podemos entender. Pero no me cabe la menor duda, absolutamente ninguna, que José Carlos Lario, hermano mayor de la misericordia, a partir de ahora y sobre todo en ese año que Dios quiere que sea el año de la misericordia, llevará la vara desde ese bendito trozo de cielo que nos tienen destinados los buenos cofrades como él. Estoy absolutamente seguro que no hará falta que la vara de hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia ni vaya en el Vía Crucis ni vaya el día que haga estación de penitencia a la catedral. La llevará seguro, seguro, el Señor de la Misericordia. Contigo, José Carlos Lario, y con todos los hermanos de la Misericordia, el Cabildo. Y con este homenaje te queremos decir hasta siempre. La marcha Requiem, que Bienvenido Puelles un año escribiera en homenaje al que fue fundador de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de su hermandad de San Gonzalo. Marcha y tristemente fallecido, recién formada dicha cuadrilla. Por lo tanto, desde aquí, desde el corazón del Cabildo, va por ti, hermano mayor. Buenas noches a mis queridos contertulios de esta noche. Un plantel de magníficos hermanos mayores que nos acompañan hoy y desde allí, desde el fondo, el más joven de todos, el hermano mayor de la estrella, Juan Rodríguez. Buenas noches, Juan. Muchas gracias, Antonio, por lo de joven.
Buenas noches. A continuación, mi hermano mayor de San Basilio. Yo siempre he dicho que el primer hogar que tuve en Córdoba fue al lado del Señor de Pasión, ahí en el barrio de San Basilio. Y por lo tanto me siento mucho del barrio de San Basilio. Manolo, bienvenido. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Y aquí, justo a mi ladito, capuchinos por excelencia, hermano mayor de la Hermandad de Paz y Esperanza, Enrique Aguilar. Bienvenido, Enrique. Buenas noches. Golpe muy duro, ¿no? Lo del hermano mayor de la Misericordia, ¿verdad? La verdad es que sí, que ha sido un golpe muy duro. Desde aquí me gustaría transmitir tanto a la familia como a la Hermandad de Misericordia, pues dar el nombre mío y el nombre de la Hermandad de la Paz y Esperanza, pues dar nuestro más sentido pésame por la muerte de su hermano mayor, José Carlos Larios Cruz. Nosotros estuvimos el pasado lunes con él precisamente en la reunión de la agrupación de cofradías, las hermandades del Miércoles Santo, y cuando salimos, pues a las pocas horas después nos comunicaron que había fallecido, y ha sido un golpe duro para todas las hermandades de Córdoba. Manolo, Juan, pues qué año más bonito para la Misericordia, y qué cerquita va a estar el del Señor, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que como han sucedido los hechos, no lo podíamos ni imaginar, ¿no? Que tan cerca como estábamos del lunes a las 11 de la noche que terminamos la reunión de día de la Hermandad del Miércoles Santo, cuando nos comunican eso a primera hora de la mañana, pues la verdad que no lo creíamos ninguno. Y un año tan importante como era para Misericordia, ¿no? Y la ilusión que le hacía a él, que prácticamente llevaba muy poco tiempo en su cargo, que era uno, que pienso yo que era uno de sus sueños, porque era un hombre de la Hermandad de Misericordia de chiquito, ¿no? Así que imagínate el palo para él y para todos los hermanos, incluso para toda la Hermandad del Miércoles Santo, que llevábamos conviviendo con él un poquito tiempo, pero intenso. Juan. Pues yo solamente decir que un gran año para la Misericordia y duro, ¿no? Para la Misericordia y para el resto de cofrades cordobeses, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocerlo y yo solamente podría decir que destacaría la ilusión que tenía con el cargo que había ocupado de hermano mayor, la cantidad de ideas que tenía por hacer en su cofradía, que estaba muy ilusionado, y la verdad que ha sido una gran pérdida. Yo desde aquí solamente quisiera pedir, porque yo estoy convencido que él está ya al lado, va a ver a sus hermanos todos de los Jesucristo días. De la Misericordia, y está consumiendo las lágrimas, está seguro que está con ella. Que a ellos también pedirle también a nuestros titulares, pues, fuerza para la familia, para su señora, para su hija, ¿no? Y para todos los hermanos de la Misericordia, porque la verdad que estos golpes son difíciles de encajar, pero bueno. ¿No se entiende? Hay que seguir y hay que luchar por esa ilusión que él tenía, y con más ganas todavía los hermanos de la Misericordia este año posiblemente disfruten también de su presencia con ella en el cielo, ¿no? Lo vamos a tener en el cielo. Ilusiones tenemos todos, es un año nuevo, va a ser un año diferente el 2016. Hablaremos de bajar a la Santa Iglesia Catedral. Tú vas a bajar, tú vas a subir, tú vas a hacer noche, Juan. Yo no sé cómo te la va a arreglar, no lo va a explicar esta noche, pero bueno, no sé cómo va a llegar. Ven, pero seguro que llegas. Seguro. Tenemos un año muy especial, son 75 años de pasión, de paz y esperanza. Tenemos hermanamiento. ¿Qué ha supuesto este año para vosotros? Voy a empezar con los, si me permite, aquí los de los cumpleaños, Juan. Por supuesto que sí. ¿Qué ha significado este año para vosotros? Pues este año ha sido un año muy, muy intenso para nuestra hermandad. El año pasado terminamos los actos del 75 aniversario de María Santísima de la Paz, y nos metimos de lleno en este año, en el 75 aniversario fundacional de nuestra hermandad. Ya somos jóvenes, pero no somos tan jóvenes, son 75 años de historia que hemos querido plasmar, pues, durante todo el año, con más de una treintena de actos para todos los hermanos y devotos y simpatizantes de la hermandad. Manuel. Pues nosotros. Mi familia ha disfrutado contigo, ¿eh? Este año, bueno, con el Señor de Pasión en el Vía Crucis. Sí, hemos disfrutado todo. La verdad que, ¿qué te voy a decir? Salgo de hermano mayor, me encuentro este 75 aniversario
y en poco tiempo nos ponemos a trabajar en intentar hacer un 75 aniversario acorde a una hermandad de la categoría que tiene la Hermandad de Pasión. Entonces, a partir de ahí, un evento llevaba a otro, otro evento llevaba a otro, y prácticamente nos queda por finalizar la misa solemne para terminar el 75 aniversario, que la teníamos puesta para el día 8 de noviembre, pero don Jesús nos dijo que iba a intentar traer a don Demetrio para que la diera, y ahí estamos esperando para terminar el último acto del 75 aniversario. Hay que ver, hablando de don Jesús, lo que mandan los curas de cabra en Córdoba, ¿eh? Sí, son buenos. La verdad que... Son cofrades, ¿eh? La verdad que son cofrades, y si todos los que vienen tienen que venir como los de cabra, que vengan muchísimo. Bueno, es una forma. Mira, en Twitter ya, que está activo nuestro compañero en producción, Pepe Soler, lo está trabajando. Tenemos un recuerdo para vosotros ustedes, Fernando Castro, hermano mayor del perdón, que dice que os dé un fuerte abrazo y un recuerdo para la familia de José Carlos Lario. Ya empezamos a tener mensajes en Twitter y, bueno, los iremos diciendo. Habéis formado y habéis firmado una carta de hermandad, una carta de hermanamiento entre la Hermandad de Pasión y la Hermandad de Paz y Esperanza. ¿Qué significado tiene esta carta? Lo tengo delante, me ha gustado leerla, pero me gustaría más que vosotros la explicarais los dos. Pues efectivamente surgió una idea tanto con Manolo como con Javi Baena de la Hermandad de la Esperanza, que siempre en verdad pues hemos sido todas las hermandades hermanas, e incluso las hermandades del Miércoles Santo, pues nos reunimos todos los años para hacer una comida de convivencia y estar más unidos si cabe. Y surgió la idea de por qué no nos íbamos a hermanar tanto la Hermandad de la Paz con Pasión y con Esperanza, ya que hay muy buenos lazos de fraternidad entre nosotros, los grupos jóvenes están en contacto permanente también, y decidimos pues elevarlo a Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno pues dio su paso, y los hermanos también han aceptado muy positivamente que seamos cada vez más hermanos de lo que somos. Manolo. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo ahora mismo, que tres hermandades como son la Esperanza, la Paz, Esperanza y Pasión se unan, también una señal de demostrar que estamos vivos, que tenemos fuerza y que ahora estamos tres hermandades para trabajar juntos, no solo he firmado un hermanamiento. Pues yo quería preguntaros por eso, si se va a quedar en la foto de familia. He visto por ahí una cantidad de gente tremenda, si lo vamos a dejar la foto de familia o vamos a trabajar, porque se puede trabajar en muchas cosas. Es lo que me gustaría que me explicarais. Aquí la idea se planteó desde el punto de vista que con el motivo del 75 aniversario era un motivo suficientemente fuerte como para hermanarnos, ¿no? De ahí luego lo que trae, la idea nuestra es de colaborar, no, como te he dicho, no en firmar un contrato, eso es lo de menos. El tema es que ahora tenemos una obra social que podemos compartir entre los tres, podemos organizar cualquier tipo de evento y cualquier tipo de cosa, que tiene muchísima más repercusión haciendo tres hermandades que siendo la una solo. Duda. Y al fin y al cabo yo creo que vamos a salir ganando las tres hermandades. Pero lo primero que me ha dicho es lo que más me gusta, hermano mayor o hermanos mayores de los cumpleaños de los 75. Soy joven, hombre, 75 años, la historia de las cofradías que es. ¿Una obra social conjunta? Esa es la idea que ya estamos fraguando, tanto en el documento que firmamos, una obra social entre las tres hermandades. Igualmente, ya no es solo la obra social, sino que se vea que el hermanamiento existe en todos los ámbitos, tanto a nivel de hermandades como a nivel de grupos jóvenes, como a nivel de todos los estamentos que lleva la hermandad. No es solo el acto que hicimos el pasado día 28,
de hacer una foto y esto queda muy bonito, sino que esto va a más y se va a ver inmediatamente con la obra social conjunta que tenemos en idea hacer las tres hermandades. Uh-huh. Juan, hermano mayor de la Estrella, están muy activas las redes sociales para que te pregunte cosas. Te voy a hacer dos preguntas muy rápidas. ¿Se plantea la hermandad de la Estrella bajar a la Santa Iglesia Catedral, me preguntan, y venir por Fleming? No. La respuesta es no. Pues ya está. O sea que tenemos posibilidades de otro itinerario. Lo que sí es verdad que no hemos marcado, perdón. No hemos marcado un itinerario para intentar que el cortejo de la hermandad sufra lo menos posible. Nosotros tenemos el problema de la lejanía de la catedral. Y cuando yo entré de hermano mayor en el mes de enero ya estuvimos probando las posibilidades de poder entrar con el paso por distintas calles que hay con difíciles por entrar a la catedral, como puede ser de Anes, el paso pasaba por allí, y teníamos en mente bajar a la catedral. En este mandato teníamos en mente bajar a la catedral. No posiblemente tan rápido como ha surgido la cosa, por la decisión que hemos tomado los hermanos mayores de este año ya bajar a la catedral, pero vamos, tenemos posibilidades de no irnos por Fleming, porque irnos por Fleming nos supondría aumentar mucho el tiempo de recorrido, y estamos pensando, ¿no? Tenemos que pensar que el lunes es un día laboral, tanto por la mañana con personas aquí trabajando, como por el martes, que también es día laboral, y nosotros no podemos llegar al barrio a las 3 o las 4 de la madrugada. Además, tenemos una hermandad joven, nuestra hermandad de la Estrella, como bien saben todos los cofrades, de una hermandad joven, llevamos muchos niños y lo hemos estado hablando anteriormente. Vamos a luchar porque el cortejo, yo solamente le pido a mis hermanos de la hermandad de la Estrella que no se preocupen, porque salieron por ahí, por las redes sociales, ya hasta itinerario y horario, que no tienen tranquilito todo el mundo. No tienen que ver nada con la realidad. La gente es muy, para esto, muy valiente. Empezamos con horarios. Te puedo decir que en un día recibí, así como salieron por las redes, 20 y tantas llamadas de teléfono diciéndome cómo es posible que nos vayamos a recoger a tal hora y salgamos a las 2 del mediodía. Que no se preocupen, que ni vamos a salir a las 2 del mediodía, ni vamos a llegar a las 3 de la madrugada, que el recorrido lo vamos a hacer lo mejor posible y digno. Va a ser un recorrido que va a estar bien, pero que el cortejo va a sufrir lo menos posible. ¿Cuánto tiempo calcula tu diputado mayor de gobierno, Juan? Pues mira, nosotros hemos calculado salir, tener la salida aproximadamente sobre las 4:30 de la tarde, uh-huh, y llegar la cruz de guía a San Fernando sobre la 1 de la madrugada. No, bueno. Está bien. ¿Está bien? Está bien. También es verdad, y lo digo a los cofrades para que lo sepan, que hemos cambiado itinerario. Uh-huh. Hemos cambiado forma de andar, va a haber que cambiar la forma de andar. Claro. Pero que está claro que las hermandades en la calle tienen que andar. De eso hablaremos un poquito después. Y hemos calculado, ya te digo, bueno, nosotros mismos los cálculos que tenemos hechos es que en 3 horas y media aproximadamente podemos tener la cruz de guía en la Santa Iglesia Catedral. Pues gloria bendita, como dicen más de uno. Sí, hay otra pregunta, pero yo creo que esta, la pregunta anterior la hacía Rincón de la Semana Santa, esta es de un tal Rafael, que pregunta que cómo será el nuevo misterio de la redención. Pero bueno, eso lo presentaremos otro día, ¿no? Podemos presentarle otro día. Va a haber algunos cambios este año. Se sabe que se va a embargar por el problema que tuvimos el año pasado. Sí. Que también quiero dejar claro ante todos los oyentes que se llegó a decir que si el romano se había roto por los tobillos, que si la figura se había caído de lo alto del paso, ni el romano se rompió por los tobillos, ni la figura se cayó, solamente se despegó lo que es los ensambles que lleva desde lo que es el pie del romano hacia la plataforma que lleva, ¿no?, hacia la peana, sí. Se despegó y no nos quedó más remedio pues que bajar el romano, lo metimos en la diputación y de ahí, se llevaba ya tiempo, muchísimo tiempo, puedo decir años ya, por lo menos 15 años, intentando a ver si al misterio se le podría dar otro aire, y el imaginero Miguel Ángel González Jurado, nos pusimos en contacto con él, también se puso en contacto con nosotros de momento que se enteró lo que le había pasado a la imagen del romano, y hemos decidido, bueno, este año la imagen va a ser nueva, la imagen va a ser completamente nueva, y al mismo tiempo pues se le va a dar al misterio otra distribución, y poco a poco ese misterio se va a ir cambiando. Porque el mismo Miguel Ángel González Jurado, el imaginero, pues está en ello y quiere cambiar el misterio y dar al misterio pues otro encanto. Todas las puertas de todas las iglesias, todas las puertas de las catedrales están llenas de roces de los mejores capataces del mundo. Afirmativo, cambio. Entonces, y todas las imágenes tienen roces de los mejores capataces del mundo, ¿eh? Cierto. O sea, que los que apuntan y las mufilo, un día pues le puedo dar una lista de capataces que han roto por ahí, más de uno de estos que están en la historia de algunas ciudades. Pero bueno, ahí lo dejamos, hermano mayor.
pleno de penitencia, nos vamos todo el mundo a la catedral. ¿Puede esto cambiar un poco el concepto de la Semana Santa de Córdoba desde la perspectiva que tenéis vosotros de vuestras propias hermandades? Pues yo creo que sí, que aquí se dio un giro muy importante con el Via Crucis Magno de la fe, que había hermandades que por una razón u otra no habían experimentado el bajar a la Santa Iglesia Catedral. Fue un gran Via Crucis el que se hizo, y ahí ya se cambió el concepto de muchas hermandades de poder realizar su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Hay hermanos, además, como es en nuestro caso, pues que nos lo estaban demandando desde hace muchos años ya, que se debería de ir a hacer la estación de penitencia. Hacer la estación de penitencia al templo mayor de la iglesia en Córdoba. Manolo, tú vas, ¿no? Hace años, ¿no? Nosotros vamos siempre, sí, nosotros vamos siempre, pero... Pero no, que... Tú y un paseo. No tiene servicio. Se da un paseíto siempre, sí, por las tendillas. Es que si no van a poder darlo. Pero sí que es verdad que, hablando claro, lo que no tiene sentido es ir a las tendillas. Ese es un segundo debate que tendremos también. Otra cosa. Yo voy a aprovechar que vaya a venir hermanos mayores para hablar de la Semana Santa General, aparte de la idiosincrasia de cada uno. Para la segunda parte vamos a hablar un poco de eso. El templo principal de la ciudad es la Catedral de Córdoba. Sin lugar a dudas. Y yo pienso que todas las hermandades deberíamos de ir allí, que con el tiempo y con las cosas que van sucediendo, pues hemos tenido que llegar a tomar la determinación de ahora llegar a decir vamos todos, que seguramente la mayoría de las hermandades no están preparadas, tienen que adaptar sus pasos, algunas de ellas como la cena, como ya estuvo Manolo Bonilla la semana pasada, sí, aquí, sí, que van a hacer un esfuerzo tremendo por entrar allí. Hay otras que seguramente puede ser que ni entren, ¿no? Efectivamente, pero al fin y al cabo la voluntad de todas es ir allí, y al fin y al cabo, pues oye, sabemos las estrecheces de las calles. Sabemos el problema de aglomeración que, porque como decía Quique, con el tema de las dos magnas, se ha demostrado que aquello es tremendo, ¿no? Las aglomeraciones que puede haber allí. Pero oye, pero ahora empiezan a trabajar los diputados mayor gobierno, la agrupación de cofradías, intentarán hacer unos itinerarios, unos horarios que hagan que fluyan las hermandades en la calle, y que al final el parecer de todas las hermandades, que es ir a la catedral, se puede hacer. Juan, para ti va a ser un momento histórico, ¿no? Que el Señor ha querido que tú vivas como hermano mayor, ¿no? Hombre, y tus hermanos, ¿no? El Señor de la Redención tuvo también la suerte de estar en la Santa Iglesia Catedral en el Vía Crucis. Evidentemente. Nuestra Señora de la Estrella todavía no ha tenido el privilegio de pisar el primer templo de la ciudad. Pero es diferente un Vía Crucis Magno al día que hace estación de penitencia con todos tus hermanos. Lo que sí te puedo decir, Andrés, es que la verdadera, para los que nosotros somos iglesia, las hermandades son iglesia, nosotros somos cristianos. Y lo que está claro es que hacer una estación de penitencia o salir a la calle con un paso para que el hecho, nada más que el hecho de que lo vea el público, pues tiene que tener otro sentido, un sentido más arraigado en lo que es nuestra fe, ¿no? Y nuestras creencias. Y es que no hay nada mejor que bajar al primer centro de la ciudad y hacer estación ante el Santísimo Sacramento, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que implica realizar una buena estación de penitencia en la calle. Yo considero que lo otro puede ser a lo mejor darnos un paseo con el Señor por la calle, ¿no? Que es verdad que nos pueden surgir muchos problemas a la hora de ahora mismo de encauzar hermandades, porque hay problemas, pero todo el mundo estamos cediendo y todo el mundo se está, al final vamos a intentar que sea, y si alguna por un momento determinado no puede bajarse por impedimento legal, porque será imposible encajarlo. Pero lo que sí te digo es que la ilusión que yo a nivel de hermandad tengo con mi junta de gobierno, y creo que todos los hermanos de la hermandad deben de tenerla, yo creo que va a ser un momento histórico en que la hermandad de la Estrella, joven como es, porque es una hermandad muy joven, pues tengamos el privilegio de pisar la Santa Iglesia Catedral con nuestras dos imágenes titulares, ¿no? Como nos tenemos que ir a publicidad, pero como ha entrado una pregunta que también va para ti,
Juan, y debido a tu profesión eres absolutamente esquemático en ese aspecto, estoy seguro que me la vas a contestar con una rapidez tremenda. Álvaro Fernández nos pregunta si habrá una tercera cuadrilla de costaleros para ir a la catedral. Álvaro Fernández nos pregunta, ¿habrá una tercera cuadrilla de costaleros? Pues... Sí, una y si puede ir y cuatro, y mejor, cuatro, ¿no? Y cinco, y si seis, las que hagan falta, ¿no? Todas las cuadrillas. Hombre, también es verdad que no debería de ser una complicación para el capataz, porque yo bueno, tengo, pero... tengo también la suerte de ser el capataz del Paso de Misterio, ¿no? Sí. Entonces, sí está claro que, hombre... tercera cuadrilla posiblemente no, pero lo que sí está claro es que voy a reforzar porque yo considero que evidentemente. Todo, tenemos que hacer un gran esfuerzo, tenemos que pasar por calles muy complicadas. Yo le estoy comentando a... Yo ya tuvimos precisamente una convivencia con los costaleros, les dije que desde que nosotros empecemos a bajar por Paradeanes, desde Deanes hasta que lleguemos otra vez al caballo de las tendillas, que lleguemos a la carrera oficial, va a ser un machaco cuadrilla. Yo le encomiendo a los cordobeses y a los cofrades que este año te vean por Deanes. Si el muchacho este lo quiere llegar a la cuadrilla, le puedo decir que el día 16 de enero tenemos la igualdad, que se pase por allí y que se tiene y la cuarta y la quinta. muy bien, hermano mayor. Nos vamos, queridos compañeros, en realización. Nos vamos a un pequeño corte de publicidad. Sin ellos no podríamos estar aquí esta noche en el Cabildo, en Mezquita Televisión. Volvemos enseguida aquí en directo en el Cabildo.